La cesárea natural, también llamada cesárea central de la mujer, es una nueva forma de realizar la cesárea en la cual intentamos aplicar todo lo que hemos aprendido en el parto vaginal a la aplicación de la propia cesárea. Es decir, me refiero al contacto piel con piel del recién nacido con la madre, nada más se produzca el nacimiento, el clampaje tardío del cordón, el empezar la lactancia precozmente y la participación activa de ambos padres en el nacimiento del niño. Este tipo de cesáreas está siendo muy demandada porque claramente existe una mayor satisfacción de los padres porque pueden participar activamente del nacimiento de su hijo. Existen beneficios innegables tanto para el recién nacido como para la propia madre. Estos beneficios son para el recién nacido, que se establece más fácilmente la lactancia materna efectiva y dentro de la primera media hora, que es el criterio que está recomendando por la OMS. Respecto a la madre, se ha demostrado que existe, por esa liberación precoz estimulada por el recién nacido de la oxitocina, una mejor estabilidad hemodinámica durante la cirugía y menor dolor intra y posoperatorio. Es muy importante recalcar que este tipo de cesárea se está demostrado científicamente que no produce ningún riesgo adicional posquirúrgico a nivel de infecciones o de sangrado respecto a las cesáreas convencionales. Y eso ya está recogido y publicado a partir de la experiencia en estos últimos 10 años. Con lo cual podemos tener los beneficios de este tipo de nacimiento con una seguridad extrema. Pero además, vamos, a mí como si estoy una hora así, no pasa nada. Este tipo de cesáreas, cesárea natural, no permite reemplazar el parto vaginal, que es el parto más seguro y que tiene mayores beneficios, pero sí está indicada en aquellos casos en los que no puede ser posible este parto vaginal. En aquellas pacientes que tengan indicada una cesárea y que no tengan un riesgo anestesiológico y quirúrgico demasiado alto y en el que esté comprobado el bienestar fetal porque no exista ningún compromiso del feto y no sea una situación emergente, podemos desarrollar ese tipo de cesáreas. Se lo proponemos a la madre y si y idealmente, si es posible, le enseñamos un vídeo para ver cómo se desarrolla y si están de acuerdo, procedemos a hacerla. En la Fundación Jiménez Díaz permitimos el acompañamiento del padre en las cesáreas programadas desde hace más o menos 10 años y tenemos mucha experiencia en este tipo de cesáreas. Pero la cesárea natural lo venimos realizando desde finales de 2019, a partir de que han habido más publicaciones que demuestran la seguridad y los beneficios de este tipo de cesárea. La experiencia que hemos tenido aquí ha sido muy positiva, tanto para nosotros como profesionales, el equipo que participa en ellas, que son los anestesistas, las matronas, los neonatólogos y todo el personal de enfermería, pero sobre todo los padres. Los padres se llevan una experiencia increíble, inolvidable, y realmente cada vez nos lo demandan más. Y realmente la satisfacción es total. Las pacientes que han participado de esta experiencia, pues es completamente maravilloso para ellas presenciar y tener ese recuerdo del nacimiento de su hijo, tanto para el padre como para la madre. Desde que se lo dijeron, está entusiasmada, la verdad. Y ahora más todavía. La recomiendo muchísimo y espectacular. Muy emocionante.